Receta de tartaletas de queso de cabra, con boletus y jamón. Vamos a preparar unas 10 unidades. Para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes que tenemos aquí en plan bodegón. Mantequilla o manteca para untar la bandeja donde vamos a hacer las tartaletas. 250 gramos de masa de hojaldre. Harina para espolvorear y manejar bien la masa. Un huevo batido. 3 cucharadas de confitura de cebolla. 350 gramos de rulo de queso de cabra. Aceite de oliva virgen extra. Pimienta negra recién molida. Medio boletus. Y unas lascas de jamón, de buen jamón, a ser posible. Para la preparación de estas tartaletas de queso, vamos a calentar el horno previamente a 200 grados. Vamos a engrasar una bandeja de horno con la mantequilla empomada o fundida. Después enharinamos para que no se nos pegue la masa. Cogemos una cortapasta redonda o un bote de cristal para poder cortar. Hacemos unos círculos de unos 7 centímetros de diámetro aproximadamente. Disponemos luego los círculos de masa que hemos hecho en la bandeja, presionando un poco con otra superficie o aro un poco más delgadito para que suba luego bien el hojaldre. Yo en este caso he utilizado el borde de un yogur de cristal, así que imaginación al poder, utilizar lo que tengáis por casa. La masa la pinchamos con el tenedor. Cubrimos cada círculo con una cucharadita de la confitura de cebolla y con una rodaja de queso que previamente hemos cortado en lonchas. Aniñamos las tartaletas con un poquito del aceite de oliva virgen extra, no mucho, y las sazonamos con una pizca de pimienta negra, recién molida a ser posible. Y con el huevo batido las metemos en el horno durante unos 10 minutos a una temperatura de unos 180-190 grados. Si hace falta un minuto arriba o un minuto abajo, dependiendo del horno que tengáis. Cortamos las lonchas de jamón en trocitos lo más pequeños posible. De igual manera, el boletus también lo cortamos en unos cuadraditos un poquito más grande, porque con el calor del horno van a encoger. Mezclamos todo, que eso es lo que vamos a espolvorear por encima de nuestras tartaletas, y reservamos. Pasado este tiempo, apagamos el horno y espolvoreamos con el jamón y el boletus que teníamos reservado. Cerramos la puerta del horno y con el calor residual dejamos que eso se gratine, que empiece a sudar. Pasados unos 3 minutos, sacamos las tartaletas del horno y colocamos en un plato bonito. Yo los tomaría templados o tirando a calientes, ¿vale? Están muy buenos.